Hola, bienvenido, bienvenida a este tu espacio cervecero. Qué bueno que estás el día de hoy para que aprendamos un poquito sobre esta cerveza, que es una Doppelbock, una Dark Doppelbock de Agustina, cervecería Agustina. Además voy a estar platicándote un poco acerca de lo que son los sabores de la cerveza. Bueno, ya viste sobre el olfato. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la textura en boca de una cerveza, un poco sobre la apreciación y pues vamos empezando. Bueno, vamos, es una cerveza Dark Doppelbock de la cervecería Agustina que contiene 500 mililitros y tiene 7.5 grados por volumen de alcohol. Esta cervecería, bueno, ya la hemos reseñado previamente, te dejo por aquí el video. Y bueno, si puedes ver, bueno, vamos a ver ya directo el diseño de la botella. Es ámbar, solamente trae una etiqueta, Maximator. Está hecha en Baviera. Si ves aquí el sellito de denominación de origen, lo vas a poder ver. Está hecho en Baviera. Solamente los que producen cosas ahí lo pueden poner. Y pues si ya has visto también los videos respecto a lo que es las cervezas que terminan con este sufijo Ator, sabrás de qué se trata. Bueno, también por ahí voy a dejar el video para que lo veas. Y bueno, vamos a ver el diseño de la ficha. De la corcholata, que es igualito a este que tengo aquí, es de la misma cervecería. Así que bueno, en esa ocasión, de hecho el video es bastante curioso porque es una cerveza más de verano. Ahorita es invierno, está frío, de hecho está nevando, está muy helado. Me vengo helando, acabo de venir de la calle y me vengo así con ganas de una cerveza Doppelbock. Bien, va fermentación. Si es una cerveza tipo ale de fermentación baja, se debería de servir en un vaso un poquito más largo, pero no lo tengo, así que me traje esta que, si la identificas, si has visto algunos anteriores videos, sabrás para qué tipo de cerveza es. Es para una cerveza preferentemente tipo IPA, pero eso es lo que hay. Vamos a destaparla. Servir. Bonito color caramelo, color rubí. Se ve muy bien esta cerveza. Una corona de espuma muy grande, de unos 2 a 3 dedos más o menos, 2 y medio. Espuma porosa, parece que fuera una almohada. Quisiera ya acostarme, reconfortarme con estos colores marrón. Es una cerveza cristalina que no presenta ningún tipo de sedimento. Se le ve una carbonatación baja, no se ve muy activa, pero presenta un aspecto muy, muy hermoso, bonito. Rubí oscuro, marrón principalmente. Aromas. Maltas tostadas. Lupulado no es muy alto. Y aquí en esta parte es donde, si ya viste la parte de sabores y olores de los dos videos anteriores, eso es lo que deberías de tratar de oler o de poner tus sentidos. ¿Qué te evoca? A pan tostado, a caramelo, estas maltas acarameladas. La nota alcohólica no se detecta en nariz. Pero vamos al bueno, ahora sí, a la textura en boca. Y antes de eso, bueno, post. Lo primero, en textura en boca, o de los elementos básicos de textura en boca que deberías de analizar, debería de ser el cuerpo. El cuerpo se puede describir como esa textura, ya sea ligera o espesa. Si tomas un atole, que es el ejemplo, digamos, más espeso de cuerpo, parece que es un cuerpo muy fuerte, muy denso.
si vamos para abajo, el agua sería algo con cuerpo muy ligero. Y este sería el primer elemento de cuerpo que deberías de analizar cuando hablamos de textura en boca, el cuerpo. Esta cerveza, digamos, tiene un cuerpo... un cuerpo medio. No es, obviamente, una cerveza ligera de verano como la que está reseñada. Es un cuerpo medio, una cerveza más de reconfort, más Doppelbock de este frío, de que quieres sentir este calor del alcohol que te alcanza a reconfortar un poco más. Pero vamos a la siguiente, la cremosidad. ¿Qué es la cremosidad? Vamos a ver. La cremosidad de esta cerveza podría ser entre media y baja y está relacionada con los aceites que vienen del lúpulo, lo oleoso podría describirse de una cerveza. Esta cerveza yo diría que es ligeramente cremosa. Muy bien, textura en boca, cremoso, cuerpo, vamos a ver la cuestión de astringencia. La astringencia, estamos hablando en textura en boca, es lo que queda después de que diste un trago. Diste un trago, pasa el dulzor, pasan las primeras sensaciones. ¿Y qué es esa sensación final de amargor que hay? ¿Se siente seco o al final se siente dulce? Eso podríamos estar hablando de la astringencia de la cerveza. Tres cosas al menos que te puedes llevar de tarea. Es hoy un día que puedes ir a abrir una cerveza y hacer alguno de estos ejercicios. Sobre astringencia, cremosidad y cuerpo. Y bueno, hay algo muy importante que tal vez si ya lo sabes y has catado cervezas, sepas de qué se trata. Y si no, es bueno recordarlo. Carbonatación. ¿Qué tan carbonatada está toda esta efervescencia, todo este dióxido de carbono y burbujas que están en la cerveza? ¿Es muy activo o es muy bajo? Vamos a ver, vamos a analizarlo bajo esos parámetros. Carbonatación para esta Agustina, yo diría es una carbonatación media-baja. Si la vamos en un rango, pues carbonatación alta, como cervezas de trigo, carbonatación muy alta. Carbonatación baja de cervezas tipo stout, pues es carbonatación baja. Esta está entre media y baja. Una carbonatación no tan alta, no se siente tan efervescente en la boca, no se siente molesto cuando lo pasas. Hay cervezas que tomas y te raspa, sientes esa incomodidad al pasar. Creo que estas tres lecciones, bueno, la del día de hoy, textura en boca, es una más que podrías utilizar para básica, para aprender sobre cerveza. Y bueno, el video anterior, que ya lo mencioné como 40 veces, es el video de la Agustina Edelstoff. Es para otra época del año. Esa época, de hecho, estoy en un Biergarten. Es una cerveza de frescura, de calor. Es una cerveza clara, muy ligera, pero es de la misma casa cervecera que hace esta Maximator. Bueno, ya también tenemos más videos por ahí que puedes ir a ver. Los puedes revisar. Seguramente ya los viste. Son estas cervezas Doppelbock. El sufijo Ator básicamente significa macho cabrío. Y hay toda una historia detrás de ella. Bueno, hoy... terminamos este video. Qué bueno que estás hasta este punto. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo igual que yo para catar cerveza y que si te gustó te suscribas, actives la campanita, comentes, compartas y solamente te invito a que visites también a los canales hermanos que están en la descripción de este video. Voy a terminar esta cerveza. Espero verte en la próxima. Post con esta cerveza Doppelbock oscura para climas muy fríos. Ya no está nevando.